A partir del primer minuto del 1 de enero, el precio de la gasolina y el diésel sufrirá una reducción de 3%, lo que se traducirá en un ahorro de entre 40 y 43 centavos por litro, según el tipo de combustible, confirmó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Paulo Tapia. Con la nueva disposición, el dueño de un vehículo cuyo tanque tenga una capacidad de 50 litros podrá ahorrarse 20 pesos con 50 centavos cada vez que haga un suministro de 100%. Al respecto, el funcionario anunció que la Profeco mantendrá operativos permanentes en las 8 regiones del estado, a fin de que las más de 150 gasolineras situadas en Oaxaca respeten el nuevo precio. El 1 de enero, todas las gasolineras del estado apliquen puntualmente el descuento de 3% en las gasolinas. En el caso de la gasolina Magna pasa de 13.57 litro a 13.16. En el caso de la gasolina Premium pasa de 14.38 a 13.98. Y en el caso del diésel de 14 pesos con 20 centavos pasa a 13.77. Tenemos instrucciones de que todas las gasolineras del estado apliquen puntualmente este descuento. A sanciones muy fuertes que no serán inferiores a los 40 mil pesos. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la disminución es el resultado de la reforma energética y del esquema de precios de los combustibles aprobado por el Congreso de la Unión en el presupuesto de egresos 2016. La dependencia dijo que es la primera vez en época moderna del país que esas tarifas sufrirán modificaciones a la baja. Sobre los operativos para vigilar que las estaciones de servicio entreguen al consumidor litros realmente de a litro, el delegado de Profeco indicó que en 2015 realizaron 4 verificaciones, pero no pudo precisar el resultado. Se aplicaron 4 operativos en este año entre las oficinas centrales y nosotros, y hubo varias empresas que fueron sancionadas, pero en la inmensa mayoría de casos no fueron tanto por litros incompletos, sino por inconsistencias técnicas, por no tener sus bombas de gasolina actualizadas y que ponen en riesgo a la seguridad del automovilista. Pero ahí donde hubo litros incompletos, hubo sanciones muy fuertes, como el caso de una gasolinera de Ocotlán, Morelos, que me viene a la memoria en este momento. Tenemos toda la información en un sitio digital que es www.profeco.gob.mx, en un apartado que dice quién es quién en las gasolineras. Ahí aparece el balance de operativos de verificación, es decir, de cuántas fueron verificadas y cuántas fueron sancionadas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.